Hemos invitado aquí y le agradecemos siempre su disposición a Guadalupe Correa, Lupita Correa, a quien le agradecemos. Ella es académica, es investigadora, es analista, es profesora. También ella de hecho fue parte también del Baker Institute, conoce muy bien el Baker Institute y le agradecemos que esté aquí esta tarde noche para hablar justamente sobre este estudio. Muchísimas gracias, Lupita Correa. Muchísimas gracias, Alejandro. Álvaro, un placer estar con ustedes. Sí, definitivamente. Yo estaba afiliada al Centro Estados Unidos-México del Centro Baker en la Universidad de Rice, ¿no? Es un think tank que no es necesariamente parte, pero está afiliado a la Universidad de Rice. Tiene pues sus instalaciones, sus oficinas en la Universidad de Rice. Y sí, definitivamente yo estuve afiliada a ese centro desde el año 2017 hasta el año 2021 cuando tuve que salir del centro. Y bueno, también tuve la oportunidad de leer este estudio y pues tengo algunos comentarios sobre este. Ah, bueno, pues adelante. Pues sí, la verdad me sorprendió bastante que un think tank que está pues localizado, ¿verdad? O afiliado con sus oficinas en una universidad del prestigio que tiene la Universidad de Rice, que es una universidad privada en el estado de Texas, probablemente es una de las más importantes, de las dos más importantes en la Universidad de Rice, obviamente la Universidad de Texas en Austin, que es todo un sistema. Conozco bien cómo funciona el sistema universitario. Me sorprende bastante que, bueno, me sorprende y no me sorprende porque también voy a hablar cómo está conformado, vamos, los financistas de este think tank, que es el Centro Estados Unidos-México del Baker Institute. No, hay que recordar, ¿no?, que estos grandes think tanks como es el Centros de Pensamiento, Campos de Pensamiento, pues realmente no necesariamente tendríamos que caracterizar a todo el Baker Institute por lo que pasa en cada uno de sus centros. Cada uno de sus centros tiene financistas, donantes distintos y tiene líneas de investigación distintas. Y bueno, estos donantes también tienen intereses y pues bueno, definitivamente los intereses de los donantes pues tienen mucho que ver con la agenda, ¿no? Estos campos de pensamiento, en muchas ocasiones, estoy también en la ciudad de Washington, vivo en la ciudad de Washington, pareciera ser que son bipartidistas, que no tienen intereses, pero definitivamente no es así. En el Centro de Estados Unidos-México no es el único, pero sí entiendo bastante bien cómo funciona, quiénes están, quiénes lo fundaron, quiénes están ahorita financiándolo. Y esto pues me llamó mucho la atención el estudio porque está bastante mal hecho. No existe evidencia de muchos de los dichos y voy a decir ahorita porque realmente es importantísimo, ¿no? Ir paso a paso porque se dijeron cosas muy fuertes, ¿no? Y cosas que podrían poner en jaque también a la vida del país, porque el decir que las elecciones van a estar vinculadas, ¿no? Que el partido en el poder va a estar vinculado al crimen organizado, al narcotráfico, y que ellos van a tener una influencia importante en las elecciones, ya dando por hecho, y haciéndolo también ver como una cuestión ya estructural, que el partido Morena, como tal, está vinculado a la delincuencia organizada, al narcotráfico. Eso lo replicaron varios medios, empezó creo el periódico Reforma a replicarlo y con encabezados que manipulan a la opinión pública en una etapa muy difícil en todo el hemisferio, porque Estados Unidos, y muy probablemente he hablado con varias personas, lo que va a implicar la elección de noviembre de los Estados Unidos del 2024, lo que va a suceder con la campaña del Partido Republicano, el centro va a ser la frontera. No va a ser Ucrania, no va a ser Medio Oriente, probablemente no va a ser Taiwán, porque tal probablemente no pase, pero si pasa, dicen que lo que va a ser es el centro, la migración, la frontera del narcotráfico. Ya legisladores del estado de Texas, del estado de Florida, se pusieron de acuerdo para no nada más declarar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales, sino también declarando la guerra a los carteles, que implicaría una intervención militar directa en territorio mexicano. El que un think tank tan importante esté diciendo este tipo de cosas sin probarlo, porque en varias partes de ahorita estoy diciendo algo que me llamó muchísimo la atención, el tema que ya están anticipando también, manipulación por parte del Ejecutivo mexicano, del presidente de la República, que el partido Morena va a incurrir en gastos, se puede decir esto, pero en estos think tanks una de las principales características es que todo lo que se dice tiene que estar
sustentado. ¿Por qué? Porque ellos están dando un outlook. Este es un outlook que es un panorama general de México para el 2024 para los empresarios. Realmente este reporte no está hecho para el público en general. En realidad hay un objetivo que son los empresarios. Y con todo lo que está diciendo, y voy a decir varias cosas, porque en temas de política exterior también se están diciendo unas cosas barbaridades sin que haya un sustento. Y esto pone en jaque a México, pone en jaque a las instituciones mexicanas. Ellos dan por hecho que las instituciones mexicanas se están desintegrando y que por donde vamos esto va a ser estructural. Realmente aquí hay una manipulación muy importante y vamos a hablar con las preguntas de ustedes. ¿Quién está detrás de este centro de Estados Unidos? Esa es la pregunta, Guadalupe Correa. La pregunta es, está bien, hay un think tank, como se les denomina, a los, se supone que centros de reflexión y de análisis. Este es, pues sí, el centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. ¿Quién dirige y quién elabora este documento retomado como una Biblia por medios y opinadores en México? Bueno, y esto es muy importante y todo esto está fundamentado en su propia página de internet. Tenemos que el doctor Tony Payán, un coautor mío, yo he publiqué en el pasado un par de libros, bastantes artículos. Hubo una separación debido a cuestiones más bien de política, ideológicas, que no debió de haber sido así, porque así no deberían pasar las cosas. Pero independientemente de eso, tenemos un staff, tenemos a las personas que operan, que escriben, pero detrás de esto hay donantes, como estoy diciendo. Estamos hablando de think tanks que representan intereses de empresarios. ¿Quién está haciendo que se les paguen los salarios, los sueldos a las personas que trabajan ahí? Les voy a decir quiénes son. Pues está obviamente James A. Baker, que estuvo el embajador James Baker, que pues fue secretario en la época de George W. Bush. Está también Thomas McLarty, la fundación Peter J. Sharp, que son estadounidenses. Estamos hablando de políticos y empresarios estadounidenses, pero también está el Mexican Business Council. Tal vez en inglés no les suena mucho, pero no sé si les suena el Consejo Mexicano de Negocios. ¿Recuerdan que Claudio X. González Laporte fue dirigente y ahí se hizo muy conocido, dirigente del Consejo Mexicano en ese momento de Hombres de Negocios? Ahora es el Consejo Mexicano de Negocios. El Consejo Mexicano de Negocios me encanta. Me interesa mucho, más bien no me encanta, me interesa mucho estar viendo quiénes son los que forman este tipo de consejos, ¿no? Son las empresas más importantes del país, como Alfa, Pisa, Lala, Mabe, Coppel, Kimberly-Clark de México. Kimberly-Clark de México. Ahorita les voy a decir lo de Kimberly-Clark, que es muy importante, y el papel que tuvieron en la conferencia para dar a conocer este México Outlook, porque fue uno de los principales ponentes, el presidente, el director ejecutivo, el CEO, que es la cabeza de Kimberly-Clark México, que es Pablo González Guajardo, que es el hermano de, me imagino, de Claudio sí. X. González Guajardo. Hijos de Claudio X. González Laporte. Exactamente. Él estuvo como uno de los ponentes en la conferencia que tuvo lugar en diciembre del año pasado para dar a conocer este panorama de México 2024. Entonces, ¿quién está financiando? ¿Quién está aportando a este centro? Porque aquí no se ve muy bien. Me sorprende que han cambiado los donantes. Y aquí hay dos puntos que me parecen importantes. El Consejo Mexicano de Negocios, que obviamente va cambiando su directiva, van cambiando las caras visibles, pero todas estas empresas están en su página de internet y podemos verla. Todas estas empresas, mencioné solo algunas empresas, pero bueno, son las empresas más importantes: Bachoco, Chedraui, Cemex de acero, las empresas más importantes del país. Pero también tenemos, y esto también es interesante ver, la cara visible, ¿no? Invisible, directamente, tenemos los miembros del Foro
de Estados Unidos-México. Y si nos metemos al foro de Estados Unidos-México, pues tenemos varios integrantes. ¿Quiénes son los integrantes de este foro? Pues se encuentran, obviamente, Kimberly Clark de México, el Consejo Mexicano de Negocios de nuevo, Heinz, BP, Alloy Capital, Shell. Tenemos grupo ICB, que es un banco de León Trade LSE, y bueno, Western Union, Protexa. O sea, tenemos grupos importantes, pero tenemos una figura que le gusta meterse en política en México. Un grupo que obviamente tiene un liderazgo, Claudio X González Laporte. Recuerdo también un excelente artículo escrito en la revista Jacobin, que hace todo este tipo de análisis de quién está detrás del Centro de Estados Unidos-México del Instituto Baker. ¿Y qué dice este reporte? ¿No? Ya sabemos. Dime, perdón. No, te preguntaba, ¿qué dice lo de Jacobin? ¿Analizaba quiénes están detrás del Baker? Exactamente. Está detrás Claudio X González Laporte. En realidad es un artículo muy importante, como ellos han tenido mucho interés en los años 2013, 2014, en apoyar el avance de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Como les mencioné, algunos grupos muy importantes petroleros como Shell y BP, pero también Claudio X González como un actor fundamental. También en su liderazgo, uno de los invitados principales fue el difunto que acaba de morir, Jesús, ¿cómo se llama? González Garza. Jesús Reyes Heroles González Garza, que bueno, también conocemos su paso por Petróleos Mexicanos. Se ha escrito bastante, sin embargo, sobre su paso por México durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, previo a eso, embajador de México en los Estados Unidos, un hombre de negocios, un hombre que hizo, y después de que estuvo en Pemex, pues fue el enlace entre el gobierno mexicano y los inversionistas después de que pasó la reforma energética, y también en su periodo al frente de la paraestatal, pues el inicio del huachicoleo, del robo de combustible a niveles muy, muy importantes, ¿no? Entonces, esta relación, estos invitados, esta relación, por ejemplo, con INCO, hay toda una red de intereses que probablemente, pues, esto también me llevó a tener que salir de este centro, pero es interesante cómo uno de estas cabezas, que es Claudio X González Laporte, a través de Claudio X González Guajardo, pues, se meten en política y, bueno, obviamente apoyan a una cierta candidata, esta XG, ¿no? No es X González, Xochitl Gálvez. También es muy interesante algunas partes que podría leérselas, que parecen un poco irrisorias. Es cómo se catalogan ciertos personajes de la política, también, obviamente, sin dar ninguna evidencia de que así es la cuestión, ¿no? Realmente hay unos pasajes que valdría la pena ir por ellos, pero sí son irrisorios y me parecen poco serios. ¿Por qué? Porque no están sustentados con ningún dato. Sí vale la pena. A ver, déjame, Lupita, si usted me lo permite, hagamos una especie de balance hasta aquí, porque es una lluvia de información y nosotros nos dedicamos a la información, y vale la pena por la gente que nos ve y nos escucha un poco afinar. Nos hemos metido al núcleo, digamos, del Baker Institute, en una de las ramas del Baker Institute. Foro México-Estados Unidos. Correcto, que es el que publica un informe que básicamente vincula a Morena, a las instituciones. Por ejemplo, leo textualmente a Ricardo Pascoe Pierce, que es un opositor abierto, él se hace pasar por periodista. Yo creo que fue periodista Es un político. Un político. Que viene del PRD, trotskista, viene del PRT. Imagínate. Con Rosario Ibarra Piedra. Bueno, pero todos están colocados con Ricardo Salinas Pliego. Sí, claro. Todos ellos. Su hijo es el director corporativo del Grupo Salinas. Para empezar. Bueno, pero él dice lo siguiente, por ejemplo. Él dice,
A pesar del inicio promisorio del informe, el cuerpo central, incluyendo sus conclusiones, es bastante sobrio. El informe plantea que López Obrador escogió colocarse dentro de la corriente de los presidentes populistas de América Latina. El informe considera que el hecho de conducirse como populista ha significado el debilitamiento de las instituciones. El debilitamiento institucional, junto con la centralización en la toma de decisiones, ha instruido a un alto nivel de incertidumbre y arbitrariedad en las decisiones de políticas públicas. Y luego empieza él a vincular, finalmente, a Morena, al presidente López Obrador, al gobierno en general y a lo con el crimen organizado. Eso es lo que han destacado tanto Excelsior en esta columna como Reforma. Sí, sí, es muy importante, más sí. allá de que lo retomen opinadores, es que lo están recibiendo, Alejandro, los, digamos, factores de poder en México. Y el informe del Baker Institute for Public Policy advierte que las organizaciones criminales han demostrado su capacidad para intimidar e incluso matar a candidatos de la oposición y a trabajadores electorales en 2021. Y lo que me parece a mí más grave es que establece que el narco y la corrupción son potenciales aliados de Morena en la elección de junio. Y el fraseo, aunque no tenga ningún sustento, digamos, con el rigor que exige, por lo menos, que exige la academia, deja caer esta sospecha de que Morena y el narcotráfico son lo mismo, o que el gobierno de López Obrador y el narcotráfico trabajan juntos para imponerse en las elecciones del 2024, como ya lo dejaron ver en las elecciones del 2021. Y en efecto, quiero puntualizar nada más esto. Este estudio está elaborado por el centro, por el Foro México-Estados Unidos, como explica Guadalupe Correa, donde aparecen corporaciones y personajes que tienen una muy clara identificación con la oligarquía mexicana y que son opositores a López Obrador. Tú mencionabas, Lupita, y lo voy a repetir, que en el círculo de fundadores del Baker Institute, o esta rama del Instituto Baker, aparecen, como lo estamos viendo, el Consejo Mexicano de Negocios. ¿Qué es el Consejo Mexicano de Negocios? Pues es el organismo del sector privado que agrupa a los hombres más ricos de México. Hombres y mujeres más ricos de México. Hombres y mujeres más ricos. Es la élite de élites, la crema de cremas. ¿Y quién es el cacique, digámoslo así, coloquialmente, del Consejo Mexicano de Negocios? Claudio X González Laporte, el presidente del Consejo de Administración emérito de Kimberly Clark de México y padre de Claudio X González Guajardo, el jefe de la oposición en nuestro país, quien organizó en su propio domicilio en las Domas de Chapultepec la coalición PRI-PAN-PRD. Hasta ahí lejos. Es decir, está no solamente por parte del Consejo Mexicano de Negocios, sino también está como privado, Kimberly Clark. Ahora me regreso con Lupita, porque ella daba con Guadalupe Correa, le decimos coloquialmente Lupita, y ya estamos muy acostumbrados, así que a veces vamos a decirle Guadalupe, a veces Lupita, pero nunca se le pierde, por supuesto, el respeto. Hombre. Lupita, decía usted hace unos momentos que en la presentación del informe había participado un hermano de Claudio X González, el líder del PRIAN, que es el segundo hijo de Claudio X González Laporte, el fundador. El primogénito es Claudio X González Guajardo, y su hermano menor
Ese dirige es... Kimberly Clark. Exactamente. Pero me gustaría que retomar justamente en ese episodio, si le parece, Lupita. Claro que sí. Evento sucede, se da, no sé si no me recuerdo, 7 de diciembre del año 2023. Aquí el que dio la conferencia magistral fue Jesús Silva Herzog Márquez, y conocemos bien las posturas, pero también es bien interesante entre los ponentes que estuvieron pues haciendo algunos comentarios con respecto a cada una de las partes que tenía el informe o que pues presentan cómo ven a México, ¿no? Por ejemplo, está otra persona que me parece bien interesante, que es la directora ejecutiva de Ethos Innovación en Políticas Públicas. Yo también fui parte en mis épocas mozas de ese lugar, y bueno, aquí también hay una vinculación muy importante con el señor Agustín Coppel. Agustín Coppel, que también pues es parte de un grupo anti Andrés Manuel López Obrador, que está apoyando obviamente pues todo lo que es el PAN desde el estado de Sinaloa. Esto es muy interesante, ¿no? Está Alma Caballero de McLarty Associates, que también aglutina a empresas muy importantes estadounidenses. Voy a decir algo, porque la oligarquía mexicana es demasiado proclive a apoyar todo lo que dice Estados Unidos, ¿no? Estos complejos del mexicano con los capitales estadounidenses, que también se manifiestan en varias partes del reporte. A mí realmente, de nuevo, me llama muchísimo la atención que no se haya firmado, ¿no? No sabemos quién lo escribe, y realmente se escribió realmente con mucha flojera o con mucha línea de pues quien estaba financiando. No lo sé, no puedo decir absolutamente nada, pero sí, realmente es decir, hay una falta de rigor, lo que usted dice en el informe, ya analizándolo, hay una falta de rigor. Quiero agregar un poquito más al otro dato para que la gente lo tenga claro. Cuando se refiere a Ernesto Coppel, que Guadalupe Correa, que es el que está de los que apoyan Ethos Innovación en Políticas Públicas, Ernesto Coppel, tienen ustedes que recordar que es uno de los financieros principales, Coppel, si no, estamos hablando del mismo Coppel. Sí. Agustín Coppel, perdón, el que se equivocó fue yo, Agustín Coppel. Los Coppel son de los principales financieros de la campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador históricamente. No, y que financiaron la Operación Berlín, Alejandro. Operación Berlín, que en teoría encabezó Enrique Krause en 2018 junto con otros personeros, y que fue denunciado nada menos que por quien era la coordinadora de la campaña, Tatiana Cloutier. Antes de cerrar este paréntesis, le agrego a usted que uno de estos financieros de Ethos es, ¿quién cree? USAID, que el presidente ha dicho una y otra vez que USAID es una agencia que ha sido utilizada para golpes de Estado blandos en el mundo. Lo apoya también este Ethos, lo apoya Banco Mundial, lo apoya Kellogg's, lo apoya hasta UNTAD, entre otras muchas organizaciones, la Embajada Británica, etcétera, etcétera. Cierro este paréntesis y le regreso la palabra a Lupita. Muchísimas gracias. Es muy importante saber quién está detrás de estos reportes. ¿Por qué? Porque ahora sí nos permite entender por qué los reportes están escritos de cierta manera. Ya hablamos sobre lo que están diciendo, que, bueno, sin realmente probarlo, el tema del crimen organizado, del fraude electoral, porque ellos esperan fraude electoral, manejan una serie de escenarios que quien sabe hacer este tipo de análisis de futuros, pues nunca lo haría así, sino que mantendría todas sus variables, pero aquí realmente hicieron unos escenarios de verdad con absolutamente nada de rigor. Pero además de todo, en los temas, por ejemplo, de relaciones internacionales o de análisis de los candidatos, realmente son irrisorios, de verdad risibles las cuestiones que se están diciendo. Por ejemplo, hay una parte que a mí me llama la atención sobre política exterior, donde se asegura y dice aparentemente, pues aquí estamos hablando de que hay numerosas disputas comerciales, como si México realmente estuviera rompiendo todas las
las reglas del T-MEC, ¿no? Y además de todo, se habla de que supuestamente a través de China está lavando su acero y su aluminio a través de las exportaciones de México a los Estados Unidos. Esto es muy grave, ¿eh? Diciendo que China está lavando su acero y su aluminio a través de México, esto es muy grave, sin dar absolutamente nada de pase para decir esto. Y luego dice una cosa muy interesante: las relaciones cordiales de México con los dictadores de América Latina, como el cubano, el venezolano y el nicaragüense, y también su falta de solidaridad o de coordinación con los intereses estadounidenses en ambas Ucrania y el Medio Oriente, esto ha puesto muy enojado a Washington. Es verdaderamente, en primer lugar, creo que las relaciones que ha tenido con los mandatarios cubanos, venezolano y nicaragüense han sido, en mi perspectiva, pues alejadas, ¿no? Obviamente lleva una relación cordial con todos los presidentes de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero yo no veo que realmente esté pues vinculado a relacionarse muy cercanamente con estos tres enemigos de los Estados Unidos. Pero hay una parte también muy, muy graciosa, muy, muy interesante, ¿no? Donde califica a Xochitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum. En la presentación que hace el director del Centro Estados Unidos México del Baker Institute, me llama la atención que habla de estas elecciones cerradísimas, ¿no? Sin obviamente manejar y contar esta gran diferencia encuestas maneja, ¿no? Entre 20 y 30%. Ajá. O sea, dice este informe del Baker que las elecciones en México están cerradísimas. No, esto se lo dijo la presentación de este análisis por parte del director del Centro Estados Unidos México del Centro Tony Baker. Payán. Lo dijo en la presentación. Exactamente, en un tweet, en Tony un video Payán. Que se hizo para promocionar. Entonces habla de un proceso electoral cerradísimo. Pero es muy interesante también ver cómo conformado. Porque en algún momento vamos a entrar a eso. Abro otro paréntesis muy rápido. Tony Payán es un analista en seguridad, así es como se le ha conocido en México. Es alguien que... yo creo que es de los últimos que entrevistaron en libertad a Genaro García Luna. Usted participa también de aquellas entrevistas que conforman un libro del que usted hablaba originalmente cuando empezaba esta introducción. Exacto. Tony Payán, exacto, por otro lado, es también uno de los retweets, digamos, favoritos del presidente Felipe Calderón. No solamente del presidente Felipe Calderón, lo retuitean pues Claudio X González, lo retuitean, o sea, él se mueve en esos círculos. Cierro ese paréntesis porque seguramente entraremos un poco, me gustaría mucho preguntarle sobre quién es Tony Payán, pero continúe con... Luis Antonio Payán, ¿no? Luis Payán, sí, Luis Antonio Payán Alvarado, que ahora ha tomado el nombre de Tony Payán, Luis Antonio Payán Alvarado. Se vale, está bien, sobre todo en Estados Unidos porque se utiliza un nombre... Muchas veces es hasta un nombre corto, porque sirve más, si no te terminan mochando el segundo apellido, entonces terminas escogiendo algo. Le pasó, por ejemplo, a Frisbee, que él tomó porque su nombre, el primero y el segundo, hacían ruido en las bases de datos y terminó escogiendo Héctor Frisbee. Adelante, Lupita. No, definitivamente yo trabajé con él, tuve una relación muy cercana, trabajamos bastante bien, teníamos diferencias en temas políticos y bueno, simplemente estoy diciendo lo que está sucediendo sin calificar en este momento sus dichos, simplemente diciendo, bueno, él habla de una elección muy cerrada en el 2024, cuando yo no veo una elección cerrada en el 2024, yo basándome obviamente en las encuestas que le dan un margen de entre 20 y 30% a Claudia Sheinbaum, y estamos viendo también el avance del partido Morena, nos guste o no nos guste. Aquí se dice que entre el 2018 y el 2021, un tercio de la base electoral de Andrés Manuel López Obrador lo abandonó y a su coalición. Lo cual, pues, yo no lo veo así, ¿no? No es que no lo vea así. ¿De dónde sacó que un tercio de su base electoral abandonó al presidente y a su coalición? Cuando, al contrario, vemos un avance muy importante de triunfos electorales por el partido electoral. Nos guste
o no nos guste. Esto es lo que se ve. No entiendo de dónde sacó este un tercio, no sé qué dato, qué encuesta, qué estudio para decir esto, ¿no? Me parece muy interesante que también dice, bueno, además la clase media mexicana se mantiene muy enojada de sus dramáticos cortes al presupuesto, a la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad pública, la seguridad y otros servicios. Probablemente la clase media, que nunca ha apoyado a Andrés Manuel López Obrador, pues se encuentra a disgusto y va a votar por Xóchitl Gálvez. Pero es bien interesante ahorita, sí, es una frase muy interesante que quise traducir y lo quiero decir ahorita. La oposición, que está compuesta por el PAN, el PRI y el PRD, ha podido mantenerse junta y dominar a la senadora Xóchitl Gálvez como la candidata presidencial. Gálvez es una candidata carismática y competitiva que está pues enfrentando a una no carismática y menos inspiradora Claudia Sheinbaum. Lo cual a mí me parece muy interesante, porque si vemos las encuestas, pues aquí se está calificando esto. Claro que se vale decir esto en una columna de opinión. Para eso son las columnas de opinión. Pero no se vale decir esto, estás engañando a tus lectores, que son los que van a invertir en el país. Aparentemente, según este reporte, pues las inversiones están pues en la calle de la amargura, ¿no? Cada vez menos inversiones. Las únicas inversiones que existen en el país, de acuerdo también a este reporte, pues son unos elefantes blancos, casi casi, así dice, ¿no? El Tren Maya, el aeropuerto y la refinería Tres Bocas, ¿no? Que es lo único que se ha hecho. Dice, hay algunos proyectos en los que se ha invertido activamente, que son estos tres, pero esto no ha podido balancear la desinversión en casi todos los demás sectores. Cuando nos hemos convertido en el primer socio comercial de los Estados Unidos, hoy por hoy, cuando hemos desplazado a China, entonces esto me parece muy poco serio, me parece muy poco riguroso decir este tipo de cosas. Se vale decir al principio, cuando no sabíamos qué estaba pasando, pero entonces, ¿qué está pasando con los empresarios? ¿O de qué se trata? Se trata de mover la opinión pública, se trata de generar una percepción, y esto sí me parece pues poco ético, ¿no? No nada más poco serio, sino poco ético. ¿Para qué? Para pues los objetivos políticos de un pequeño grupo dentro del gran grupo de empresarios que está apoyando este centro. A mí me parece aquí que hay una manipulación por parte de un pequeño grupo, porque no creo que todos los empresarios que forman parte de este grupo de donantes pues quiera participar activamente en las elecciones mexicanas. ¿Cómo lo ha? Porque ellos a lo que les interesa es ganar dinero. Lo que les interesa es saber realmente qué está pasando en el país y nos guste o no. El país ha sido, en términos macroeconómicos, se ha mantenido en una situación bastante estable después de la situación del COVID-19. Nos guste o no nos guste, la moneda ha estado bastante fuerte. Nos convertimos en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, este tipo de enunciados pueriles pues dejan muy mal parado a quien produce, al equipo que produce este reporte, ¿no? Y bueno, cuando se presentan escenarios donde se dice que Morena no va a aceptar el resultado electoral, donde ya se está anticipando que muy probablemente Morena va a cometer fraude electoral, pues es también muy peligroso, porque ya estás desestimando un proceso democrático en el país de entrada, ¿no? Ya estás poniendo un cuestionamiento a las instituciones mexicanas. Y bueno, sabemos muy bien que los Estados Unidos y que algunas instituciones internacionales, fundaciones, pues tienen mucho interés en ver esa inestabilidad, algunos de los nombres que comentó Álvaro, ¿no? Y bueno, esto pues es muy malo para el país. Sí. Digo, el dato, lo que tú nos expones es que muy importante que se sepa, porque pues se da por hecho que se trata de una institución muy rigurosa, que advierte a México en realidad conjeturas, y se oculta quiénes están detrás. Por eso es muy importante, Lupita, lo que le informas al auditorio, de quiénes forman parte de este
instituto y particularmente quién lo elabora, porque está en todo su derecho el señor Tony Payán de opinar lo que quiera, pues sí, pues es su derecho, pero no se vale, no es correcto que se utilice una institución, no es honesto, y que esa institución tenga el patrocinio, no sabemos si la instrucción para que se haga estas conjeturas, y por eso es importante lo que tú manifiestas, acreditas sobre quiénes están detrás de el Baker Institute, y en particular pues quien es el autor de este estudio, que es el Centro para Estados Unidos y México. Sí, exactamente. Yo empecé a tener un poco de problema cuando empiezo a hablar de ciertas cuestiones que estaban pasando en México, apoyar ciertas políticas, la cuestión de los fideicomisos, el tema del CIDE también, y bueno, el tema también de la reforma al sector eléctrico. Este reporte, por otro lado, también es muy duro en el tema de energía y se critica mucho la política energética de México cuando realmente no se está analizando todo lo que está sucediendo. Aquí se dice que, y lo estoy diciendo ahorita, no es que me estoy saliendo del tema, pero creo que es importante decir esto, ¿no? Estamos hablando de más temas, que van más allá de la política, que van por el tema del comercio y de la energía, que no están informando bien. Esta falta de honestidad, o más bien de ética, pues aplica también a la cuestión de la energía. Pareciera ser que aquí en este país solamente se piensa en el gas y en el petróleo y no se está tomando en cuenta, pues que a mí no me guste, no importa. Lo que importa es lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con Plan Sonora? ¿Qué pasa con el involucramiento de México, que a mí no me gusta, a la transición energética? México está yendo a la transición energética y aquí se menciona como si casi ni siquiera existiera, ¿no? Como si fuera una debilidad de México. Dice que la producción del petróleo está en pique, ¿no? La refinería se mantiene como una apuesta perdedora. El sector eléctrico se encuentra su capacidad insuficiente para la expansión que se necesita en el 2024 y demás. Cuando estamos hablando del sector eléctrico y de todos los problemas que tuvo el sector eléctrico, porque en el momento que se hizo la propuesta de reforma al sector eléctrico, sabíamos de todos los trucos, de todas las trampas, de la venta que hubo del sector eléctrico al sector energético durante las administraciones en primer lugar en la aprobación de la reforma energética en los años 2013 y 2014, cuando se aprobó las reformas secundarias. Pero entonces está este reporte diciendo totalmente, está manipulando la realidad, no está hablando de Plan Sonora, de todos, de lo que México de repente da un cambio grandísimo en el año 2022 cuando acepta participar en esta transición. Uh-huh. Es un informe hecho más bien con destinatarios muy claros y hecho para lo que esos destinatarios querían escuchar, porque lo que hay ahí son medias verdades, medias mentiras. Quien financia, pues eso odia al presidente López Obrador y a Morena y a Claudia Sheinbaum, etcétera. Quien financia este informe, digo, eso está documentado, pues no es que aquí se nos ocurrió ahorita como el informe del Baker, no, pues aquí eso está documentado por... Es histórico, pues ya está metido en libros de texto. Son gente que aborrece al presidente López Obrador y a la izquierda, por un lado. Pero el informe en sí mismo, la falta de rigor, estos temas, por ejemplo, económicos, la parte donde se vincula muy a fuerzas a Morena, al presidente López Obrador, a su gobierno con el narcotráfico, pues es más bien... por quien lo paga, ¿no? Y quién son los destinatarios. Ahora, yo me voy al personaje central que es Tony Payán. Debo decir que yo invité a Tony Payán a escribir
al periódico El Universal en hace muchos años, porque era un analista serio, digamos, de temas y un crítico permanente de Genaro García Luna. Eso lo puedo decir yo, pues yo he platicado muchas veces con él, de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Pero ahora es exactamente lo contrario, ¿o no? ¿Quién es Tony Payán en estos momentos, al menos en términos políticos, pues, y como analista? Pues Tony fue un, bueno, cuando yo trabajé con él, un hombre inteligente y muy trabajador, un hombre que era muy riguroso. ¿Por qué? Porque tenía una preparación de académico y realmente pues siempre trabajó muy duro en ese sentido. Yo le admiraba bastante pues todo ese trabajo, toda su trayectoria, porque es un hombre que no para, ¿no? Sí, realmente pues en los últimos tiempos pues las cosas cambiaron bastante, cambió bastante su percepción. Todos cambiamos, ¿no? Algunos nos radicalizamos para un lado, a otros para otro, pero lo que sí me llama mucho la atención es que pues ahora pareciera ser que todo es blanco o negro, ¿no? No quiero tampoco ser crítica ni hacer una crítica que sea injusta, ¿no? Pero en este sentido, pues sí, si uno analiza los tweets, si uno analiza pues los estudios que son dirigidos por él mismo, me imagino, pues sus análisis, sus declaraciones. Yo he estado presente cuando él ha hablado últimamente en un par de conferencias donde se dice exactamente lo que se está diciendo aquí, ¿no? Se le vincula a Andrés Manuel López Obrador con una especie de pax mafiosa, porque se utiliza esta palabra en el reporte, ¿no? Que el reporte, como bien dije anteriormente, está destinado para los empresarios para que puedan hacer decisiones de negocios en base a una realidad en el país. Y no están haciendo, no pueden hacer eso. Cuando te estás hablando, hay una pax mafiosa, ¿no? La pasiva estrategia de seguridad pública y de seguridad de México es esencialmente una pax mafiosa con el crimen organizado o un acuerdo para no interferir en las actividades criminales. Y se le ha escuchado a Tony Payán en otros foros decir esto, hablar de la posibilidad de tu fraude, hablar de la falta de capacidad de Claudia Sheinbaum para pensar por sí misma, pero eso no es de un académico, eso no es de una persona seria. Todos tenemos formas de analizar los temas, pero bueno, cada quien tenemos formas también de evidenciar estas opiniones, ¿no? Y bueno, cada quien tenemos preferencias electorales, eso está bastante bien, pero un académico, un director de un centro así, pues deberíamos de cuidar un poco más, ¿no? Los detalles, un poco más la calidad de la información. Sobre y bueno, todo si pues es también, un informe. O sea, si se pues trata sí, de si un... Sí, es un informe. Que, o sea, empresarios. Que puede exacto influir en toma de decisiones. Que influye en toma de decisiones. O sea, tendría que venir acompañado de un mínimo rigor. Lupita, nos podemos mantener hablando de esto porque nos va a llevar sin duda a las empresas, nos va a llevar sin duda nombres, los apellidos, etcétera. Y pues vale mucho la pena analizarlo. Hay tiempo por delante y si usted nos lo permite, pues nos mantenemos en contacto para un segundo acercamiento, sobre todo el tema de los think tanks y el financiamiento. Es el cochinero de cochineros. Totalmente. De hecho, mis principales problemas que he tenido con otros investigadores, pero más bien con financiados, ha tenido que ver con este análisis de redes, ¿no? Este análisis de red de intereses que están detrás, inclusive, por ejemplo, del CIDE, ¿no? Yo creo que uno de los problemas más grandes que he tenido en mis columnas fue el día que escribí del CIDE y de la red de intereses, cómo se vinculaba con algunos otros think tanks y cómo también estaba pues, vinculado con el IFE. Es la misma gente, ¿no? Una red de comentócratas, de periodistas, de empresarios, de políticos que están vinculados a las empresas. Pero al final, pues todo esto es mucho dinero, ¿no? El gran capital transnacional que está detrás de las donaciones. Y me encantaría platicar con ustedes claro en otra ocasión, porque claro va a ser este año, estos meses, va a haber un golpeteo terrible, va a haber poca ética, va a haber mucha desinformación, va a haber mucha mala leche. Justamente por eso
no perdamos la comunicación, Lupita, y por hoy muchas, muchas gracias por este esclarecedor análisis y la información que aquí has presentado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que les vaya muy bien y muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Al contrario, Lupita, muy buenas tardes. Gracias, Lupita. Pues sí.